Señores, seguimos hablando con José, con el Junior, Espinosa y Carlos. Y hay un ejemplo que uno usa mucho, sobre todo los médicos que ejercen la medicina por muchos años y que atienden familias completas. Es muy común que un médico reciba un padre que le dice, doctor, o compadre, porque en ese caso hasta compadres son. Dice, mira, la niña necesita un certificado médico para la escuela. El médico generalmente le dice, ¿de buena salud o de mala salud? ¿Qué significa eso? Que si la niña no pudo presentar el examen porque no se sabía, entonces se le da un certificado que diga que la niña tuvo una bronquitis que la obligó a permanecer 3 días recluida en la cama. Si es de buena salud, para inscribirla en algún curso que goza de perfecto estado de salud física y mental, por lo que es apta para iniciar cualquier actividad típica física o intelectual. Eso pasa con el tema que estábamos hablando de la izquierda. Y a la gente que me está poniendo cosas, le quiero decir, depende, pero hay cosas que no se pueden negar. Por ejemplo, que la mayoría de la izquierda dominicana fue una izquierda que no tenía mucho la vocación de fajarse a trabajar, eso no se puede negar, a pesar de que hay izquierdistas que se ganaron el pan de su familia trabajando 24 horas, que podían compartir el trabajo con la política. También tenemos que hay muchos izquierdistas que independientemente de que trabajaban, no tú lo puedes señalar como multimillonarios, ni ellos, ni su familia, ni participación, ni alianza por cuarto, que pudieron haber hecho. Sí hay algunos casos. De que la figura para mí más, digamos, bonita de la historia de nosotros es Manolo Tavares. Murió equivocado, pero por sus principios. Se puede decir del Che lo mismo. África, Bolivia, Cuba. Son formas de suicidio. Son formas de suicidio. Bueno, uno lo ve a distancia, pero hay gente que se retroalimenta. Camaño vino pensando que el país se iba a volcar en favor de él. No, hombre, porque no. Toda la información. Esa fue otra forma de suicidio. Después de la muerte de Amaury, que los cubanos le dejan ver la carta de Amaury, que no la había visto hasta entonces. Él decide venir para acá con 8 gente. ¿Y lo palmeros fue primero que lo de Camaño o después? Primero. Bueno, primero. El asunto es que hay cosas. Por ejemplo, el único país que ha enfrentado a Estados Unidos en un enfrentamiento armado, una guerra con Estados Unidos, fue aquí y lo dirigió Camaño. Tú puedes decir, Camaño es hijo de Fausto. Eso se quedó chiquito en el olvido. Que Juan Bó cogió a todo el mundo y le abría la puerta a los calieses, y hay muchos trujillistas que entraron ahí y que... Sí, inclusive, no quiero mencionar nombres, pero hay amigos de uno que son intelectuales importantísimos que dicen, no, ese es cuando Trujillo estaba bien y después de Trujillo también. Entonces, hay cosas que no se pueden negar. El doctor mencionaba el tema de la vagancia de la izquierda. Pero hay un tema ahí relacionado, José, quizá tú puedes ayudarnos, es el hecho de que en una determinada época del desarrollo de las organizaciones políticas se necesitaba de la dedicación de cuadros profesionales dedicados enteramente al partido, y el partido se encargaba de subsidiar su diario vivir de eso él. Es una deformación. Bueno, pero era lo que operaba en el momento. Es una deformación de un criterio sobre la profesionalidad política. Posiblemente por ese aspecto influyó. Tú eres profesional político cuando el norte de todas tus preocupaciones es la política. Eso indica que renuncia al trabajo, pero y que te desligue de las fuerzas productivas. Muy bien, pero fue una práctica. ¿En qué parte dice Lenin o Marx que el profesional político debe separarse de la producción? En ningún lugar. En ninguna parte. Pero fue una interpretación y una práctica de las organizaciones políticas. Aquí. Bueno, pero entonces ahí está el génesis de esa visión de vagancia, que no es necesariamente asociada a una actitud per se del individuo, sino parte de una concepción del desarrollo del proceso. Creo que hay que vincularlo ahí, porque mucha gente no decidió trabajar por no trabajar. Mira, había mucho de pobre de espíritu. También, sí. Porque, óyeme, lo que las organizaciones podían darle
como ayuda para vivir a esos infelices eran tonterías. Era cosa que ni en la guardia. Sí. Y se peleaban por eso. Porque es un pueblo muy pobre. La base social de... El doctor Leonel Fernández. Nuestra sociedad es muy pobre. Desde el centro de pensamiento de Funglode, intentó investigar sobre la historia de la izquierda dominicana y nos quedamos esperando el volumen final de eso. Creo que inclusive un amigo querido de nosotros, que fue Carlos Dore o es Carlos Dore, trabajó en ese proyecto, pero parece que la misma enfermedad hizo que no pudiera terminar el trabajo. ¿Tú has sabido algo de eso? Sí, ese trabajo parece que se continúa, que trabajan algunas personas en él. Pero no, eso nunca saldrá. Creo que están todavía trabajando. Eso nunca saldrá. Creo que todavía están trabajando. Nunca saldrá. Además, desde esa trinchera no sale nada elogioso a la izquierda. Creo que Chalhú Mejía, creo, está trabajando con Funglode en ese aspecto. Pero creo. Chalhú sabe más del merengue que de la realidad de esa izquierda en general. Le conoce un pedazo a la izquierda. Eso no lo conoce todo el mundo. Todo el mundo no conoce toda la izquierda. No. ¿Cuál es el principio del primero del PCP y después del PCD? Que fuera de abril del 65, que la participación obligada era la revolución. No tienen historia ni de guerrilla, ni apoyaron nunca movimientos de ese tipo. El PSP, como tal, murió en la guerra de Constanza Maimón y Eterbondo. Ah, ya. Creo que 70 gente estaban vinculadas a ese partido. De los ciento y pico que llegaron, casi 200 que llegaron. De alguna manera estaba vinculado a ese partido. Que ¿y era, qué quedó del PCP? 5 o 6 personas que, muy honorables, muy serias, muy íntegras. ¿Y fundaron el PCD? Vinieron a fundar el PCP aquí, fundaron el PCP, y cuando fue creciendo se desdobló. Y en las vísperas de la guerra de abril ya era irreconciliable la situación alrededor de la consigna misma. Y cuando, por ejemplo, Machi dice que el que quería un conjuro nada más tenía que hablar de unidad, y inmediatamente había división. ¿Por qué? Porque no se estableció un liderazgo con suficiente autoridad para unir. No se une porque 4 gente lleguen a un acuerdo. Y si tenían la misma ideología, ¿por qué? Tenían los mismos objetivos probablemente, pero las metodologías dividían. Y sobre todo que estábamos en el ombligo de la humanidad. Y aquello de estábamos Cure. En el centro de la humanidad. Y aquello, sí es así, aquello de Cuba, Corea, Rusia y China, ¿influía aquí localmente en los movimientos políticos? Influía mucho porque cada quien buscó una cobija internacional. ¿Y eran tan separados esos pensamientos de esos 4 países? Sí, claro. Pero eran problemas nacionales fundamentalmente. ¿Usted cree que los problemas chino-soviéticos eran ideológicos? Eso es Mongolia que está el problema ahí. Pero están ahora más desfilando juntos. Ah, contra los Yankees. Contra Trump, no contra los americanos. Contra Trump, porque Trump es una amenaza para la humanidad. José, esa cobija internacional, yo siempre he querido saber si era por apoyo económico, ideológico, ambas cosas a la vez, o si era para sentirse respaldado ante un régimen de fuerza que podría estar frenando el incremento de la actividad de izquierda. No, esto era fundamentalmente una cobija ideológica, que tuvo sus derivadas en algunos aspectos, pero no. Fundamentalmente ideológico. Pero los chinos y los rusos no mandaban un par de rupias, de rublo o yuanes o una cosa así. Mira, la ayuda que yo conozco fue la soviética y era fundamentalmente los estudiantes. Uh-huh. Bueno, formación ideológica. Formación ideológica no. Uh-huh. Formación profesional. Que conllevaba ideología en la medida que tú convivías con una sociedad distinta o que se presumía distinta. Sí. Y que tuvo poco efecto en ese aspecto, porque muy pocos de los que vinieron de por allá se afiliaron luego al partido. Uh-huh. En el resto de las vinculaciones, yo no conozco interioridades de nadie. Había de todo tipo de posibilidades.
hubo una, por ejemplo, después de la guerra hubo una que otra organización logró contactos con países socialistas menores para mandar enfermos que se curaron allá y que se recuperaron brazos, piernas, ojos. Pues había mucha gente de Tartalada. Y están por ahí algunos de ellos, pero tampoco vinculados a movimientos políticos. Okay. Nunca. O sea, el fenómeno del fragmentamiento, división, siempre lo enfocamos a partir de la izquierda. Pero en ese periodo, en la República Dominicana, ¿hubo unificación de la derecha? ¿O también tenían sus expresiones diversas? Oye, pero pregúntale al golpe de Estado. ¿Era Juan Bosch un izquierdista? Sí. No, Juan Bosch. No era de extrema, pero... No, no. Juan Bosch en su discurso, delante de Johnson, que estaba ahí como delegado americano, dijo, bajo mi gobierno no perecerá la libertad. Y no pereció la libertad. ¿Y en la izquierda tiene que perecer la libertad? Ese era un elemento fundamental en ese momento. ¿Que perezca la libertad? Bueno, en Cuba había perecido. O estaba en los estertores. En Cuba, China, Corea y Rusia pereció la libertad. El que diga que no pereció, no estaba sobre la tierra. No. Uno de los defectos del izquierdismo, de nacimiento, fue el defecto de nacer en la Unión Soviética como su primera realidad, porque fue afectado el despotismo ruso ancestral, que todavía dura. A pesar de la diversificación de talentos, de cultura, de intereses, de desarrollo, de ciencia, a pesar de todo eso, ese elemento integralmente vinculado a la naturaleza rusa, que es el despotismo, se expresa en Putin. ¿De dónde surge Putin? ¿De qué célula de la democracia surge Putin? De la KGB, cuya mamá es la rana zarista. ¿Y de dónde surge Gorbachev? Gorbachev fue una tendencia intelectual del poder, una tendencia democrática. No te quepa la menor duda. ¿Y cómo se mantuvo esos 10 años antes de la perestroika? Él desarrolla su teoría, su crecimiento en el seno del Partido Comunista Soviético después de el 20 Congreso del Partido Comunista en el 56, cuando Khrushchev desenmascara a Stalin dentro de su pugna interna y se fortalece y se abre un espacio de libertad dentro de la Unión Soviética. Ahí se forma toda una camada de personas que luego juegan un papel muy importante en ese intento de transición de la Unión Soviética hacia una sociedad más abierta, que no fue liquidado completo, indiscutiblemente, porque ya no se puede sustentar en el despotismo zarista ni estalinista, porque es una sociedad con intereses más definidos, más múltiples cabezas, múltiples talentos. Carlos preguntó si la alianza con esos países de la izquierda dominicana era económica o ideológica. ¿En algún momento había solidaridad económica, o por lo menos lo que pasaba con las becas de la Unión Soviética? Pero esa beca fuera no, de eso. ¿Esa beca no se condicionaba a militancia? No, se sabe que así, porque la mayoría están en Nueva York. La mayoría se fueron de Moscú para Nueva York. La forma más fácil, después se descubrió eso, que la forma más fácil era para conseguir una visa americana, era irse a Rusia, y el Leningrado se la daban de una vez. José, el proceso de perestroika, que no es más que cambio necesario que había que hacer, pudo haber sido no comprendido en la propia Unión Soviética, que produjo lo que tenemos hoy. No, pero eso tiene una huella a largo plazo en esa sociedad. Así como lo del 20 Congreso, el partido, creó una tendencia, una fuerza, que luego fue capaz, en un vacío de poder, de tomarlo, aunque sea por un momento.
lo que pasó con Gorbachev tiene todavía mucho mayor trascendencia. Porque no fue un juego político, una maniobra de un secuaz del estalinismo para mantenerse en el poder, sino una actitud de principios. Y además, el decreto que disuelve el Partido Comunista no ha sido revocado. Después de Gorbachev tenemos a Jerry Bolsín y después por ahí María se va. Sí, sí, que era un borracho. Sí, sí. Pero que se tuvo que ir a él para entregarle poder a al que está ahora. Él se fue a Israel y se acabó a ver si pasaba el aguacero. Y ahora había una alternabilidad entre Putin y Medvedev. Eso fue un truco de permanecer en el poder, porque ya Putin se alzó. Putin se alzó, el otro es un ayudante. Sí, es ayudante. Un ayudante, simplemente. Ahí el jefe Putin. Sí. Bueno, entonces por lo visto el PLD, cuando asumió el poder, tuvo razón de asumir la posición que asumió. Seguro. No la de cobrar caro por su trabajo, pero la de cambiarlo de... No, la política, la razón de la certeza en política es el éxito. Y tuvieron éxito. Doctor, el que tiene éxito tiene razón en política. Lo que pasa es... Ahora eso no indica que eso no lo confunda con los factores éticos. Lo que pasa es... Pero en política hay una ética política. No, la política carece de ética y de principios. El objetivo es el poder. El objetivo es el poder y por eso el poder da la razón. A mí me parece, José, doctor, que a veces cuando se habla y se piensa en la caída del muro de Berlín, parece que fue que los políticos consiguieron una licencia para hacer lo que les dé la gana, sin importar las consecuencias. ¿Los políticos de dónde? Todos. Corrupción, que todo eso está justificado porque no hay paradigma. Ya se cayó el muro de Berlín, todo lo que se haga está bien hecho. ¿Hasta dónde? No, lo que estaba mal hecho era el muro. Todo, y parece, y lo que condujo al, y lo que parece condujo, que todo lo que se haga bien adelante está bien hecho. Y lo que condujo al muro. Eso es lo que parece. Porque ¿cómo se llega al muro? Se llega al muro en Potsdam, cuando acuerdan dividir a Alemania en cuatro partes, claro. Y a Berlín en cuatro partes. Sí, pero aquí todo el mundo coincide y ha coincidido siempre en que lo malo es malo y la corrupción nada lo justifica. Eso es lo primero. Ahora, hay una tendencia, pues, que la política actual está íntimamente ligada a la corrupción y casi la justifican, como que los costos para obtener el poder necesariamente están ligados a la economía. Que el fin justifica los medios. Y que muchos movimientos y partidos emergentes no han podido llegar a posiciones porque no tienen recursos económicos ni nadie que los financie. Ahora, el tema de Podemos. Podemos llega al tamaño que llegó en España por ayuda económica o porque presentó un programa diferente. No, yo pienso que la realidad de Podemos, y me estoy atreviendo a meterme en un tema que no conozco en detalle, obedece a la debilidad del PSOE, claro. y a la muerte del Partido Comunista. Entonces tú sigues creyendo... Asociado que todo depende, al tema de la grave crisis financiera, digo, porque no depende, se puede apartar de ahí. Doctor, todo depende del contendor, es decir... Surge Chávez porque colapsan los otros dos partidos. Ah, pero claro. Surge Lula porque llegó perdía y llegó el momento en que la derecha declina. Es decir, siempre porque se pone débil el contrario. Pero eso en política. Y llega López Obrador también por eso. Al final. En política eso es una realidad cotidiana. Gana el que presenta una opción en una coyuntura determinada. Pero Trump no presentó ninguna opción y le ganó a la mejor. ¿Cómo? Trump no presentó ninguna opción. Oye, en Estados Unidos, lamentablemente, pasó lo mismo con Venezuela. Los republicanos estaban presentando una alternativa dinástica entre los Bush. Bush, Buchito y Buchú. Eso no servía para nada. Y en el Partido Demócrata, los Clinton. Clinton y la mujer de Clinton. La mujer de Clinton. Ah, ellos comenzaron a promover una dinastía familiar. Posiblemente, dinastía, doctor. El partido norteamericano.
dígale que no. Es que Estados Unidos, donde hay tantos intereses, tantos valores democráticos, tanta tradición institucional, dinastía. No. ¿Y esa era la respuesta, eso que surgió ahí? El primer loco que apareció hablando disparate, Diego. Cualquier cosa. Hay un documento de Bannon, que fue el que dirigió la campaña de Trump. Bannon, ajá, que dirigió la campaña de Trump. Dice, si el precandidato demócrata Sanders hubiese sido el candidato del Partido Demócrata, Trump no gana nunca. ¿Con Sanders? Eso lo dice Bannon. Diablo. Anota el nombre. Sí, sí, Bannon. Anota lo que va a hacer va a dar para largo rato. Él se está proponiendo ahora romper la Unidad Europea. Toda, ¿no ha roto con Trump? Sí, Trump lo dejó al margen. Pero no se ha peleado, ¿verdad? Pero no sé, doctor, si lo que usted planteaba... Yo supongo que con lo que él dice, Trump no quiere saber. No quiere saber, ¿eh? Porque esto es un intolerante. No sé si lo que usted planteaba da respuesta al modelo norteamericano. No sé si da respuesta. Sí. Porque hay que recordar que allí el voto es indirecto. Porque la Hillary sacó mucho más votos. Entonces, el voto indirecto juega un papel importante. En una condición diferente, ese señor no fuera presidente. Entonces... Ahí la situación, para analizarla, tiene que ser otro punto de, sí, de pero partida. Hasta perder sacando los votos que sacó. Vamos a suponer que yo creo que Estados Unidos fue un fenómeno interesante y raro. Porque eso no sé a él bien. No le tocaba ni ser presidente ni sacar los votos que sacó, aunque hubiese sido Hillary. Porque es que con ese discurso y su historial... Porque dentro de la clase económica norteamericana él no es bien visto. Pero fíjate una cosa, las dos cámaras que existen como modelo en Inglaterra, la Cámara de los Propietarios de la Tierra, de los Lores. Los Lores. Y la Cámara Democrática, sí, elegida por el voto popular, se replica en Estados Unidos con esa doble votación, en que tú cuentas los votos de la gente, pero hay unos delegados que le garantizan el freno de la sociedad. Hay unos estados que tienen el veto. Votante. Entonces resulta que los estados desarrollados, los de la costa este, de la costa oeste, que son los que determinan el crecimiento económico, el talento, las grandes universidades, el gran Estados Unidos tiene más votación. Y lo del centro, exactamente, los dueños de la tierra, son los que tienen el derecho a frenar. Y eso es lo que es Trump, un freno a la expansión de esa sociedad. Es un frenazo. ¿Tú te supones que ese es el país que le ha impuesto a la humanidad la globalización como concepto? Fue de sus universidades que salió ese criterio. Sin embargo, hoy su presidente es el que rompe la globalización y bueno, sus efectos. Señores, quisiéramos que ustedes vean un segmento de la participación del general José Miguel Soto Jiménez, un segmento de su participación el domingo en Hora 6.